Gloria a Dios. Ser sincero con Dios y sentir su presencia. El todo del hombre es eso, hermano. Dice el Eclesiastés, que después de haber buscado Salomón en toda la tierra y todo lo que se hace en la tierra, las satisfacciones más grandes, encontró que todo era vacío y el todo del hombre era guardar los mandatos de Dios. Amén. Bueno, en esta noche, después de haber participado del pan y del vino, queremos entregar el mensaje de una exhortación que el Señor nos da relativa a los postreros días que estamos viviendo. Primera o segunda de Timoteo, carta a Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer el verso 1 y verso 8. Quizá vamos a leer algunos versos más entresacados, porque lo que vamos a oír es la exhortación del Señor a través de Pablo. Y usted sabe, Pablo era el instructor por excelencia de la iglesia. Y él dice, de parte del Señor debe saber también esto. No solo las cosas buenas, hermano, no solo las cosas agradables, pero también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La gente tendrá apariencia de piedad, dice el verso 5, pero la negarán en su eficacia. Es decir, será una fórmula nada más, exterior, religiosa, pero a la hora de la verdad la negarán. Y el 8, que dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Padre que estás en el cielo, abre las ventanas de tu presencia, háblanos esta noche. Bendice a tu pueblo, estas peticiones que han venido a través de las notas que tenemos acá, Señor, resuélvelas de acuerdo a tu poder, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, los últimos días serán los más peligrosos. Muy interesante que la tesis que nos está dando la palabra inspirada de Dios no está viendo días finales para el mundo de paz. Mucha gente cree que va el mundo a resolver sus problemas. Y hay quienes, inclusive con toda candidez, con toda ingenuidad, creen que la resolución de todos los problemas sociales, económicos, radican en los estadistas. Y ahí está la gente esmerándose en el mundo entero por levantar estadistas de primer orden. Y no han podido normar la situación. Pero cuando dice Pablo, hablando a la iglesia, específicamente a este joven Timoteo, joven ministro, le habla de tiempos postreros, tiempos que no le tocó vivir a Timoteo, pero tiempos que nos tocará vivir a nosotros, porque ya la señal de los días postreros se ha puesto en el mundo. Y esa señal, la más tremenda señal, la más grande señal de que hemos llegado al final, es el Israel restaurado. Amén. Fecha inolvidable para el mundo, 1948.
15 o 14 de mayo. Ese fue el día, hermano, en que se marcaron los tiempos finales. Porque el Señor dejó establecido que cuando su higuera, Israel, se restaurara, volviera a tener nacionalidad, volviera a tener bandera, volviera a tener su territorio y volviera a tener su capital, debiera la iglesia erguir su cabeza porque el día de su redención se acerca. A ver cuántos se gozan de que se acerque. Ya no hay mucho que hacer en la tierra, hermano, que valga la pena. Bien, pero esos posteros días, y esta es la voz de alarma que yo le doy esta noche. La ocasión no es para alarmar a nadie, pero usted sabe que el Señor nos manda, hermano, a que hablemos la palabra tal como está. También debe saber esto. No es solo saber las cosas agradables y las bendiciones, sino los peligros. Y aquí dice, debe saber esto. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y empieza a hablar de la hipocresía del hombre religioso. Y empieza a hablar como el hombre religioso. Ese que apenas le llama maestro a Cristo, no le llama Señor. Maestro, como Judas. Siempre le decía maestro. No le decía Señor, no reconocía su señorío. Esa gente que solo tiene en Cristo un mero líder de religión, esa gente se va a vestir de piedad. Bueno, desde los días de Cristo era la táctica de esta gente. Se vestían de vestidos largos, oraciones largas, en las esquinas, usted ya sabe a qué nos estamos refiriendo, al fariseísmo. Esa gente que lo único que le interesa es que los demás les elogien por santos, huelen a santos. Sí, así, hermano. Andado de santos, vestidos de santos. Pestañazos de santos. ¿Usted se ha fijado que hay gente que quiere aparentar la santidad y hace hasta un andado especial? ¿Sí? ¿Los conoce? Peligro, peligro. Porque esa gente quiere ponerse un manto de piedad. Quiere hacer algo enseguida de que gana la confianza con su manto de piedad. Eso es lo que quiere decir acá, porque luego los describe, pero quiere decir acá en el verso 5, donde dice, tendrán apariencia de piedad. Es decir, se van a presentar como piadosos. Pero ¿qué será la idea? La idea es ganar prosélito, ganar gente que se acerque para luego aprovecharse. Esa es la idea que nos da acá. Y dice que inclusive son gente que se va a meter por las casas. Fíjese que el peligro, hermano, de no tener una organización dirigida por el Espíritu es que esta gente no lo va a hacer en las congregaciones, lo va a hacer por las casas. ¿Por qué? Porque supone estos individuos suponen que en las casas, y suponen bien, que en las casas no hay suficiente control ministerial. Y entienden que hay gente nueva, ingenua, que están haciendo a la vida del Señor. Entonces llegan a confundirlos. Ahora usted sabe, a veces van por parejas. Ya casi no lo disimulan, porque
se les nota, unos son como que no son de aquí, ¿verdad? Y andan tocando, ya no tocan ni con la mano, con el paraguas, tocan así, pam, pam, pam. Pero es gente peligrosa, peligrosa. Fíjense que estos son los que se meten en las casas, dice el verso 6. Por eso hay tanta urgencia, mi hermano, porque hay escasez de discernimiento de espíritus. Hay urgencia de mantener el cuidado los unos por los otros. Reuniones incógnitas, peligrosas. Usted no sabe qué van a servir ahí. Reuniones que no tienen etiqueta, que no tienen identificación, peligrosas. Ah, pero habla muy bonito. Claro, es el manto de piedad. Es la manera de presentarse. Si no soy yo el que lo está diciendo, hace 2000 años lo escribió Pablo de parte del Señor, y lo escribió que sería en los tiempos postreros. Bueno, que hay personas que, y lo que a mí me asombra es que estas personas aún tengan seguidores. Hay personas que se han presentado. Hace poco tiempo aquí en nuestro país vino una persona de estas, exactamente de estas. Puso una su carpa por ahí, cualquier parte alquila, va a poner una carpa. Y primero dijo que era el Mesías. Y lo más célebre, que había gente en la carpa, hermano. Ya después como que la cosa cambió, ya no era el Mesías, ya era Juan. Como que era camaleón, cambiaba de forma, hermano. Y después resultó que era un profeta. Hasta que ahora no sé por qué lista va de nombres, hermano. Pero eso está dicho. Pero lo que a mí me asombra es que haya seguidores. Eso es lo que a mí me asusta. Fíjense que el Mesías dice que vendrá, hermano, del cielo. ¿Verdad que sí dice la Escritura? Y este hombre viene del Caribe y dice que es el Mesías. Solo que ha salido del triángulo de las Bermudas. Pero hay voluntarios para todo, hermano. Y dice una persona que fue a investigar a esa carpa. Y venía asombrado porque dice que todos felices de que le habían dado la mano al Mesías. Ni lavarse la querían. Y a esta persona le dije, no se la daría usted también al Mesías. Porque a veces, hermano, va la gente por curiosidad y a ver cómo es la carita de los tontos, ¿verdad? Así como lo oye, hermano, hay que hablarlo claro. Seguro, imagínense, y ahí están. Pero lo que no saben es que hay espíritus de error que se mueven en esos lugares. Peligroso. No solo va a regresar usted con un sudorcito de cabeza, sino que a saber con algo más, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Ahora, cuando el verso 8 nos habla de que en los tiempos finales, en figura, para que Israel fuera libertado, es decir, la figura de Israel es la siguiente. Faltaba poco tiempo para que Israel fuera libertado. Ya había terminado el tiempo de cautiverio, pero fue una oposición al poder de Dios. Si hubiera sido una oposición abierta, negando el poder de Dios directamente, hubiera sido menos peligrosa. Pero el peligro de esta batalla, Janes y Jambres, Moisés, Aarón, fue que se hizo batalla de imitación. Lo que Satanás hizo por medio de sus magos fue imitar el poder de Dios. No fue negar, no hay poder de Dios, no hay nada. No. Todo fue imitado con ciertos límites. Pero hubo imitación. La plaga que aparecía era imitada.
O sea que el poder de un lado se movía y el poder del otro lado se movía para confundir, para imitar. Serpientes de un lado, serpientes del otro lado. Yo todavía estoy tratando de averiguar de dónde era ese poder de las serpientes de Janes y Jambres. Porque el diablo no puede crear, pero aparecían las serpientes ahí. La diferencia fue, claro, que las serpientes de Aarón se comían a las otras. Pero eran serpientes, ahí estaban las serpientes. Por eso es muy peligroso cuando aparecen milagreros, hermano, milagreros, sin base. Y la gente anda alborotada, ahí anda, dice que le compone a uno el hígado, que le compone esto y lo otro, y andan hasta que les compongan los zapatos. Y ahí van detrás del milagro, y ahí van detrás del milagro. Y hermano, está bien esperar el poder de Dios, porque Dios tiene poder. ¿Cuántos saben que tiene poder? Pero no espere usted que todo poder sea de Dios. Ese es el problema. Media vez le quitaron un dolor, media vez le quitaron un cáncer. Ya necesariamente creen que es poder de Dios. Pueden haber poderes engañosos moviéndose, poderes diabólicos. Yo recuerdo el caso, hermano, de una persona, y eso a mí me consta porque yo lo vi cuando trabajaba en la medicina. Yo vi a esta persona con un cáncer terminal de los bronquios. 6 meses de vida. Se fue a Houston para ver si ahí le prolongaban la vida. No la aumentan ahí. Y regresó ya solo ojos y piel. Yo lo veía pasar frente a mi consultorio. Ahí pasaba. Pasó el tiempo, 6 meses o saber cuánto tiempo más. Ya no lo vi pasar. Dije, bueno, ya debe estar o en la verbena o en el cementerio de las flores. ¿Saben en cuál? Seguro que se había muerto. Cuando un día por poco salgo huyendo cuando lo encuentro en la calle. Bien gordo, bien rozagante. ¿Qué tal? Me dice. Y yo no sabía si era de esta o de la otra. Muerto temor. Entró y me cuenta. Lo que no pudieron hacer en ninguna parte, me dijo. Me lo hicieron en Mazatenango. Le habían quitado un cáncer. Poderes diabólicos. Yo me quedé perplejo. ¿Quién sacaba a ese hombre de la fe en esos poderes? Y él no decía que era de Satanás, y él, además él estaba vivo, así me decía, yo estoy vivo. Seamos realísticos, el Señor dijo que en los postreros días habría poderes. Lo más importante no sería ver poderes, sino saber la fuente. Por discernimiento, hermano. Por eso es que el verdadero Hijo de Dios va a escapar de estos peligros por guianza del Espíritu, porque para eso quedó el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Para guiarnos a toda la verdad. ¿Cómo vamos a hacer para distinguir los poderes de Janes y de Jambres de los poderes de Dios? Si el anticristo mismo, hermano, el falso profeta hará maravillas, no dice la escritura que hará que baje fuego del cielo. Tremendas maravillas, y la gente irá detrás de él, y por las maravillas que hará, se irán detrás de la bestia, dice la escritura. Pero la iglesia que ahora está viviendo los días finales, tenga mucho cuidado. Usted no va detrás de los milagros nada más. No lo han mandado a usted a seguir milagros. No lo han mandado a seguir señales.
sino que las señales que son de Dios han sido mandadas para seguir a la palabra. Aleluya, aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y estas señales seguirán a la palabra. Hay gente que la palabra no le interesa. A un lado tira la Biblia, la tiene nueva si la compró. 10 años que tiene la Biblia, ni lo colorado, ni lo dorado se le ha quitado, ni el polvo de la pasta. No conoce la Biblia, no va detrás de la palabra, no va detrás del Cristo de las Escrituras, no va detrás del Cristo revelado, sino detrás de milagros. Sobre todo si está enfermo. Llévenme a donde sea, dice, pero no me quiero morir. Le entrego el alma al diablo, pero no me quiero morir. Y lo que es peor, hermano, hay madres y padres de familia que entregan a sus hijos al fuego extraño. ¡Cuánta tara, cuánto problema hay en los muchachos ahora! Porque los padres los llevaron a lugares de esa clase. Yo recuerdo una vez un muchacho, un joven hermano, como 18, 17 años, bien logradito ya. Ya bien grande, bien alto. Lo tenía que ver uno para arriba, que no es muy difícil. Y fíjese usted, y este muchacho cayó al piso donde estábamos orando. Y yo creí que estaba muy devoto y había prolongado la oración, estaba acostado, pero como otros estaban postrados ahí, yo creí que también, o que se había dormido, y cuando yo lo llegué a ver, tomado por demonios. Toda noche se pasó el grupo de hermanos con su servidor. Eso hace tiempo, cuando la iglesia estaba chica, que todo lo hacíamos nosotros, desde pintar las puertas hasta ponerlas. Y hermano, ¿qué había pasado? ¿Qué había pasado? Este muchacho ni siquiera había ido a un centro de esos. ¿Sabe qué había pasado? Que su papá, sabiendo que tenía un problema de obstrucción nasal, que no se la curó ninguna persona en la tierra, se fue a un lugarcito de esos y le dieron un frasquito con unas gotas para que se le descongestionara la nariz. 2 gotas le puso. Y ahí estaba el hombre endemoniado, hermano. Ni siquiera había ido. Y él nunca sintió nomás nada. No sintió nada, sino más bien que su nariz se le había arreglado. Pero cuando vino frente a Cristo, hermano, ahí estaban los espíritus que venían detrás de las gotas. Muy peligroso. La gente cree que uno está hablando por hablar, y que uno está diciendo que con supersticiones, que hay espíritus. Si no lo digo yo, lo dice la santa palabra de Dios. No dice que nuestra lucha es contra espíritus en los aires. No lo dice Efesios. ¿Cuántos lo creen, hermano? Mire, la batalla que va a dar la iglesia hasta el final, en los días finales que estamos viviendo, es batalla de espíritus. Son los espíritus que mueven a la gente. Dios mueve su gente, su pueblo, por espíritu, y el diablo lo imita. Por espíritu se mueve la gente. Espíritu satánico se mueve el pueblo de Satanás. Espíritu de esto, de lo otro, de lujuria, de pecado, de traición, de adulterio. Espíritus. Yo no le digo que todo eso solo es espíritu. Los espíritus son los promotores. Pero la carne que se presta también. La prueba está que en el mismo milenio habrá pecado sin haber espíritu, porque el diablo estará en el abismo. Pero el caso es, hermano, que nosotros no entendemos a la claridad que debemos entenderlo, que nuestra lucha es contra espíritus y tenemos el poder del más grande dentro de nosotros para neutralizarlo. Nosotros podemos pararnos frente a los espíritus, como vimos en la mañana, porque tenemos autoridad, tenemos el poder, y ligarlo, y amarrarlo, y echarlo, y detenerlo, y cubrir al pueblo del peligro. Eso es la realidad. Gloria a Dios.
Pero le voy a decir una cosa, el diablo se va a soltar en los días finales. Y se va a soltar con poderes tan tremendo. Si ya de por sí el diablo es más poderoso que cualquier hombre. Es más poderoso. Si la única esperanza que le queda al hombre es que uno más poderoso que el diablo esté adentro de él. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? Ahora, si el más poderoso está dentro de nosotros, viene un diablito por ahí, el más poderoso lo detiene. ¿Sabe cómo lo consigo yo? Como aquellos muchachitos de Bilucho, que van a la escuela y todos le pegan. Le quitan su refacción, le pegan y le dan la refacción al más grandote. Y un día llega valiente, pero valiente, con el pechito para afuera. Y su refacción ahí nadie se la quita. Pero ahí atrás viene papá. ¿Qué le pasó al muchachito? ¿Le dieron fuerzas? No, solo se hace para atrás. Y cualquiera de los compañeros, tiene que enfrentar a papá. Y por débil que sea papá, tiene que ser más fuerte que cualquiera de los muchachos. Gloria a Dios. Nosotros la esperanza que tenemos en esta batalla es que pase ahí cerquita. Entonces nos ponemos a ver. ¡Aleluya! ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, ¿quiere usted irse con seguridad esta noche? Llévese a papá. Y cuando está el problema, pégese para atrás. Pero tenga seguro que es él. Que no lo va a resultar otro. Que sea él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Que esté de parte de él! ¡Un aplauso! Bueno, hay gente que dice, bueno, si somos invulnerables, así como usted está diciendo, no tengo problema de ir a las carpitas esas, o a cualquier lugar cerca de la costa. Pero mire, como que solo en la costa hubiera, aquí también hay en tierra fría, hermano. Pero mire que dice en el verso 5, a estos evita. No te hagas el valiente. Evítalo. Rehúye. Sí, hermano. Es que el sabio ve el peligro y se aparta. Ah, cómo me gusta la anécdota o verdad del chofer aquel que ganó el concurso del puesto de chofer de cierto personaje. Porque cuando lo probaron, los demás pasaban lo más cerca posible del peligro y pasaban rozando los trailers. ¡Qué choferazo, verdad! Perdieron el trabajo. El que ganó el trabajo era el que más lejos pasaba. Y veía un trailer, mejor cruzaba. Veía algo por ahí, mejor se iba por otro lado. Ahí estaba el abismo, pasaba lo más lejos del abismo. No es el que pasa haciéndose cabriolas frente al abismo. No seamos tan valientes como ese piloto que se acaba de tirar de miles de millas de un avión. Y esperó cuando ya casi iba llegando al suelo y se equivocó de correa y jaló y saltó el paracaídas, pero se separó de él, dice la prensa. El resto ya se lo imagina. No nos equivoquemos en este asunto, es asunto de vida o muerte. Usted no se aventuraría a subir a un avión si el piloto está ebrio. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Si el piloto va haciendo heces para el avión, que se vaya solo. ¿Verdad que sí? Pero en cambio nos metemos en lugares donde los pilotos están locos. Y nos metemos a que nos dirijan maestros que no saben ni la palabra de maestros.
Y nos aventuramos a lugares donde opera Satanás. Y nos metemos donde vamos a salir 10 veces peor, con 7 más que antes. Por eso yo les amonesto en el nombre del Señor. Debes también saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Para qué sirve una persona que se ama tanto como para despreciar a los demás? Pero qué maravilloso que el Señor nos anticipa y dice esto que acabo de leer, y dice que estos son réprobos de la fe, que resisten a la verdad, corruptos de entendimiento. Lo único que van a hacer es labrar su propia perdición. Pero no se deje usted llevar por cantos de sirenas. Esta noche le va usted a pedir a Dios que le dé discernimiento. Mire, le voy a decir una cosa, hermano. No sé por qué, pero se lo debo decir esta noche. No se fíe de nadie a menos que el Espíritu, si usted es hijo de Dios, el Espíritu le dé testimonio. Estos son los días en que vamos a volar por instrumentos. No se mira nada, hermano. Está nublado, no hay visibilidad. Lo único que nos va a dirigir es lo que está dentro ya colocado. Aparta, ahí hay un volcán, ahí hay un abismo. Ahí hay peligro, y te vas a hacer una lucecita de adentro, y te vas a cambiar para allá y para acá, aleluya. Porque los que son Dios, los tales son hijos, aleluya. Yo diría, hermano, que solo los que el Señor dirija van a llegar al otro lado. Déjenme terminar esta noche diciéndole eso. El Señor envió a sus discípulos en una barca, no iba él, y no hubieran pasado al otro lado si él no llega. Fíjese bien, tuvo que llegar. Ellos se asustaron y pidieron auxilio, y él tuvo que llegar caminando sobre el mar, porque sabía, hermano, que no iban a pasar al otro lado, no iban a llegar al otro lado si él no llega. Es una lección para hacernos entender que no necesitamos tanto el poder, nada más, sino su persona, su presencia. Fíjense, el Señor pudo haber hecho desde la orilla, desde el cerro donde subió, pudo haber dicho: tormenta, cálmese, deténgase tormenta, y la tormenta cesa, ¿verdad? ¿Pero por qué tuvo que llegar él? Era su presencia la que necesitaba. En la otra ocasión, él se subió a la barca con ellos y se fue a dormir. Fíjese bien. Yo quiero que usted lo note bien. Ahí sí iba su presencia. Pero se necesitaba no solo su presencia, sino que lo movieran. Nota, ahora cambió la cosa. Ahora no solo se necesitaba que él fuera ahí, sino que lo movieran. Lo tuvieron que ir a mover. Señor, despierta. Ese es un ejemplo para que usted y yo sepamos que en nuestras tormentas, en nuestros problemas, tenemos que recurrir a Él y hablarle con fe. Señor, solo tú tienes la solución. Solo tú eres mi esperanza. Solo tú eres. ¡Aleluya! Y Él va a despertar. Y Él se va a levantar. ¡Aleluya! Y te va a decir: tormenta, cálmese. ¿Qué hubiera pasado si no lo mueven? Señor, despierta, no tienes pena, que perecemos. Tuvieron que moverlo.
Hay creyentes que dicen, si el Señor quiere bendecirme, que me bendiga. Cuando Él quiera, no, muévalo. ¡No! ¡Aleluya la mano! ¡Aleluya la mano de la fe! ¡Y muévalo! ¡Aleluya! Mire, había tanta gente alrededor del Señor que quería sanidad. Yo no sé qué enfermedad tenía. Y regresaron enfermos, regresaron todos graves, quizás se murieron ese mismo día. Pero aquella mujer que se arrastró hasta tocar el borde del manto, le arrancó virtud. Arrancó virtud. No esperó que se la diera al Señor. ¡Se la arrancó! Aunque fuera lo último que hiciera, se metió debajo de todos los que estaban ahí, tocando al Señor, y se quedaron igual, porque no tenían fe, pero ella tenía fe. Yo sé que si alcanzo a tocar el borde de su manto, seré sano, seré sana. Y a saber con qué trabajo, machucada, golpeada, arruinada, tirada, ensangrentada, pero llegó a tocarlo, y cuando tocó su manto, salió virtud. ¡Aleluya! ¿Cuántos querrán tocar esta noche el borde del manto? No baje sus manos, levante sus manos. ¿Cuántos quieren tocar el borde del manto del Señor? Yo lo quiero tocar. Yo lo quiero tocar esta noche. Usted vino a la santa mesa, a la mesa del Señor, del pan y del vino. Y esta noche debe tener usted necesidades espirituales y materiales. Aleluya, aleluya. No se deje engañar por los poderes negativos que no distingue. Esta misma noche toque el borde del manto. Toquemos el borde del manto del Señor y arranquemos virtud. Clamemos su presencia. Y si está con nosotros, movámosle por la mano de la fe. Aleluya. No baje sus manos. No baje sus manos. Vamos a hacer una oración de fe. Yo quiero bendecirte en el nombre del Señor. Yo quiero sellar tus decisiones con una oración. Aleluya. Si hay quienes quieren arrepentirse delante del Señor, vengan adelante. Pero usted que ya está en Cristo, hermano, no se vaya sin mover al Señor. No se vaya con la tormenta golpeándole el rostro. Alargue juntamente conmigo la mano de la fe. Tiempos peligrosos, tiempos en que tenemos que abrir los ojos del Espíritu, tiempos en que van a ser engañados los que no recurran al Espíritu Santo, los que no se cojan de Cristo. Vamos a orar. No baje sus manos. Alce sus manos, arranque virtud de Dios. Pecadores, arrepiéntanse. Son los últimos días. Impenitentes, vengan. Póstrense delante de Dios. Padre que estás en el cielo, mira esta noche, Señor, a tu pueblo. Míralo, levantando sus manos. Bendice, Señor. Salva, liberta. Da poder en el nombre poderoso de Cristo. En el nombre, en el nombre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Aleluya. Vamos a estar todos de pie.